Bueno, ahí estábamos recordando, 1 de julio de 1986, y es una cosa que llama muchísimo la atención, su relación con médicos norteamericanos. Voy a leer un pedacito del fragmento de lo que escribió García Márquez, el Fidel Castro que yo conozco. Dice: su más rara virtud de político es esa facultad de vislumbrar la evolución de un hecho hasta sus consecuencias remotas, pero esa facultad no la ejerce por iluminación, sino como resultado de un razonamiento arduo y tenaz. Su auxiliar supremo es la memoria, y la usa hasta el abuso para sustentar discursos o charlas privadas con raciocinios abrumadores y operaciones aritméticas de una rapidez increíble. No sé qué piensa usted de esta descripción que hace García Márquez y lo que nos recordaba ahora, aprovechar la visita de médicos norteamericanos para que nos colocáramos en la vanguardia. No, buenas tardes. Realmente Fidel está tan imbricado en el desarrollo de la biotecnología cubana que es equivalente a decir biotecnología o a decir Fidel. Es decir, Fidel es por antonomasia la biotecnología cubana. Escuchando, un cubano decía que Fidel está en el ADN de nuestro pueblo, y realmente Fidel contribuyó grandemente a que los cubanos investigáramos el ADN. Es asombroso pensar que en el año 1953 es que se descubre que el ADN era una hélice helicoidal, y con 26 años, sin cumplir 27, en esa misma fecha Fidel estaba asaltando el cuartel Moncada. Y esto es un paralelismo que a mí me seduce mucho, porque ese parteaguas en Cuba coincidió con un parteaguas en la ciencia, que fue descubrir el ADN. Y en ese paralelismo transcurrieron los hechos, y llega Fidel a un año 59 con una Cuba llena de analfabetismo. Y ocurre el alma mater de lo que es la ciencia en Cuba hoy, que fue la campaña de alfabetización. Eso es año 60. 61. Año 61. Y ya en el 62, Fidel tenía un grupo de científicos, de profesores, de ingenieros, formándose para constituir un 1 de julio del año 1965 el Centro Nacional de Investigaciones Científicas, el CENIC. ¿Y por qué llegó hasta el CENIC? Porque el CENIC constituyó el manantial del que brotaron todos los científicos que luego constituyeron, o gran parte de los científicos que luego constituyeron la biotecnología cubana. Fidel, bueno, ¿quién mejor que él para decirlo? En el aniversario del CIGB, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, él hablaba un poco de la historia de cómo surge. Y resulta que un congresista norteamericano de Texas, Mickey Leland, venía a Cuba con cierta frecuencia. Era un congresista con vocación altruista, con vocación social, y con esta frecuencia, en una de ellas, Fidel le habla con su entusiasmo de su conocimiento sobre la ciencia y su preocupación con el tema del cáncer. Y este congresista trae, en uno de sus viajes, al asesor, a un neurofisiólogo y un oncólogo por aquella época, entre los más destacados, y asesor de 3 presidentes de Estados Unidos. Y ese, a partir de ese congresista, es que conoce Fidel a este científico, el doctor Rudolf Lee Clark, y este el que doctor, estaba invitado a la inauguración del CIGB, que participó en la inauguración y que él se refiere en esa intervención. Y este doctor es el que forma a los primeros 2 científicos cubanos, y de ahí surge el conocimiento y de dónde se producía el interferón leucocitario humano, que fue en Finlandia. Y esos 6 científicos, que cuando nosotros analizamos bueno, nuestra pequeña historia de biotecnología, lo consideramos como los fundadores, más otros que participaron también en ese proceso, como el doctor Luis Herrera. Esos 6 científicos, en 45 días, una vez que llegaron a Cuba, y cuando llegaron a Cuba, el primero que lo estaba esperando era Fidel. Es decir,
Fidel tiene cualidades excepcionales que, si hay tiempo, me gustaría referirme a algunas de ellas. A partir de ahí, y con esa vocación, la biotecnología cubana no se formó como ocurre normalmente en otras partes del mundo, que es una biotecnología enfocada al mercado. La biotecnología cubana, una de sus características principales, que es enfocada a la salud, primero que todo del pueblo cubano. Y produciéndose el interferón, ocurre el hecho del brote más grande de la que reporta la historia contemporánea de dengue epidémico en América Latina. Sospechosamente, como muchos conocen, llegó ese brote acá. Y en esa vocación de ciencia incipiente, naciente, enfocada a la salud, los primeros lotes de interferón producidos por estos científicos son usados como terapia para combatir esta enfermedad viral. Entonces, eso también es un simbolismo. Está naciendo la biotecnología cubana, está brotando, y ya está brotando, dedicada esencialmente a la salud humana. Ahí, eso fue año, el 28 de mayo, como él refiere, de 1981, y el 20 de enero de 1982, ya Fidel estaba formando el primer centro de biotecnología en el país. Un centro pequeño de 3.000 metros cuadrados, que es el Centro de Investigaciones Biológicas. Apenas transcurrieron 7-8 meses y ya existía un centro con estas características. Y ese centro fue el que engendró el Centro de Ingeniería Genética y el que propició, bajo la idea de Fidel, y no es pura consigna. Es decir, Fidel tiene, yo tenía unos apuntes acá. ¿Cómo no puede auxiliarse? Yo puse: cualidades de excepción confluyen en una persona. Constantemente actualizado a través de un sistema de partes informativo, donde la ciencia es esencial en los mismos. Aprovecha a toda personalidad de la ciencia, y me imagino que de otros sectores, solo puedo hablar del que represento, que visita Cuba con reuniones durante la noche hasta horas tempranas de la mañana, siempre indagando, preguntando, buscando referencias, nutriéndose. Cualidad excepcional de discriminar entre lo ordinario y lo estratégicamente vital por su papel futuro. Eso es lo que dice Bouteflika de Fidel. Capacidad de convertir en acciones o proyectos las ideas que considera revolucionarias. Es decir, Fidel no solo es un pensador, Fidel es un hombre de acción. Investigador científico por naturaleza, concibe la idea, diseña los bocetos, experimenta. Pero no es solo un científico, Fidel tiene un pensamiento de proceso, tiene un pensamiento ingenieril. Los resultados de la ciencia o de sus experimentos que él considera de éxito, los escala y los convierte en industria, la nuestra, o en sistema, como el sistema de salud, como el sistema educacional, como el sistema cultural. Fidel, y esto lo tomo del doctor Agustín Laje, algo esencial y excepcional en él es el sentido de la urgencia. Captado en esa frase del profe Fidel, que dice: milito en el bando de los impacientes, de los apurados. Tengan en cuenta que Fidel en 8 meses crea el primer centro de la biotecnología cubana. Y 2 años después que surge la idea del Centro de Ingeniería Genética, se funda el Centro de Ingeniería Genética. Es decir, para Fidel, lo imposible es lo que tarda un poquitico más en conseguirse. Es decir, Fidel no tiene imposible. Y les digo honestamente, no estoy exagerando, solo estoy describiendo lo que he visto y lo que me han contado los padres fundadores y mis compañeros de trabajo. Perdón, es decir, la voluntad de plantearse metas cada vez más altas y más audaces. Gabriel García Márquez, al que usted mencionó, caracterizó una vez a Fidel como un hombre de ilusiones insaciables, incapaz de concebir ninguna idea que no sea descomunal. Y por último, la idea de Fidel de una economía basada en la ciencia, o de conectar la ciencia con la economía, es distintiva y hace que se digan, por tercero, no por nosotros, que la industria
más desarrollada de los países en desarrollo es la industria biotecnológica cubana. No se me vaya todavía porque nos queda... Con usted voy a ahorrar un poquitico de tiempo nada más, pero es imprescindible. En el caso de la biotecnología, el hecho de que nace, que se inaugura en el año 1986, 4 años después, sobreviene el derrumbe, el desmerengamiento del campo socialista y el país llega al fondo, llegamos al más del 34% por debajo del Producto Interno Bruto. ¿Cómo explica? ¿Cómo es que se sostiene la biotecnología que es tan cara? Yo creo que eso tiene mucho que ver también con una percepción, primero, de que se iba a salir pronto de ese bache. Bueno, usted me da una oportunidad excelente porque ese es uno de los tantos ejemplos de Fidel de ir al futuro y después regresar para contarlo. Estamos hablando de los años 90, se cae en un 30% el Producto Interno Bruto. Decir que, por ejemplo, en años anteriores en Grecia hubo revoluciones sociales porque cayó un 30% el Producto Interno Bruto. Imagínense que caiga, es como estar pintando con una escalera y de buenas a primeras se queda uno pintando sin escalera. En esa situación hay un proverbio griego que dice que es como tener los fondillos en un charco. Claro. Teniendo los fondillos en un charco, Fidel decidió invertir más de 1.500 millones de dólares en la industria biotecnológica, porque a juicio de él, ese se convertiría en uno de los sectores más importantes de la economía cubana. Y solo para terminar, porque Fidel no es pasado solamente, no es presente, Fidel es futuro. Esa visión de Fidel, 20 años después, hizo que la industria biotecnológica cubana, en estos momentos representada por la Organización Superior de Dirección Empresarial BioCuba Pharma, lleva varios años siendo o el segundo o el tercer exportador de bienes de nuestro país. Y solamente para mostrar la grandeza, Fidel convirtió 2 científicos que fueron a Estados Unidos, 6 científicos que se formaron en Finlandia, 25 científicos que inauguraron el Centro de Investigaciones Biológicas, los 1.600 trabajadores que tiene el 6GB hoy y los de más de 22.000 trabajadores que tiene la industria biotecnológica cubana, en un sector que es de futuro. Absolutamente. ¿Y algo que me dijo de Alfa Gamma? No, es que ¿eso? En ese mismo discurso que se puso ahorita, estamos hablando año 1986, primero de julio. Fidel en ese discurso, él estaba muy entusiasmado con los interferones. Y Fidel, ahora recordábamos por el 30 aniversario de nuestra institución, revisamos ese discurso y muchos de nosotros nos sorprendíamos. Incluso nuestra piel se erizaba, porque dice Fidel, y combinarán los interferones para el tratamiento del cáncer. Y hoy en día, uno de nuestros proyectos de investigación, el 6GB128, es la mezcla del interferón alfa y el interferón gamma para el tratamiento de melanomas en el hombre. Eso es un ejemplo singular, pero que, bueno, añade más leña al fuego respecto a esa visión futurista de Fidel.